Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Binati, tengo 21 años, vengo de Argentina, Buenos Aires. Hice inferiores en Argentinos Juniors, después tuve un paso por River Plate y mi último club antes de venir acá fue Arsenal de Sarandí, que estuve jugando un año en reserva. Estoy muy contento acá por la oportunidad que me dieron de estar en el club y la verdad que me recibieron muy bien mis compañeros, presidente, técnico, cuerpo técnico, así que muy contento. Bueno, por lo que vi, yo estoy hace 2 meses, que es poco tiempo, pero por lo poco que pude ver, la gente por el club es muy apasionada, nos acompaña a cada lugar que vamos a jugar y eso nos hace muy bien, nos sentimos muy apoyados. Y yo vengo de Argentina, también donde el fútbol es muy apasionado y la gente va mucho a la cancha y es muy futbolera. Bueno, donde yo vengo, que es Argentina, somos muy familiares. Los fines de semana siempre nos juntamos, comemos asado, tomamos mate. Y acá en Bosnia es otra cultura, diferente, pero también son muy cercanos. Yo me siento muy cómodo en el club y me hacen sentir muy bien. Por lo que vi, es una liga bastante competitiva, son muy agresivos a la hora de jugar, pero por lo que veo, Vélez tiene muchas más cualidades, muchos más jugadores con técnica, tenemos jugadores de experiencia también, y yo creo que este año Vélez merece ascender a la primera división donde se merece estar. Yo, en mi opinión, tenemos un gran plantel, como dije en la pregunta anterior, con jugadores de experiencia, mucha técnica. Y tuvimos en la pretemporada varios amistosos con equipos de primera división y no nos sentimos menos en ningún momento. Así que, aparte veo al club comprometido en ascender y creo que el Vélez merece estar en primera división este año. Como dije antes, yo estoy hace poco, hace 2 meses en el club, pero desde que llegué me trataron muy bien, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico, mis compañeros. Veo al presidente muy enfocado en el objetivo, que es ascender y hacer crecer al club. El entrenador también es muy apasionado por el fútbol y nos hace llegar las cosas que quiere que hagamos. Y bueno, veo un buen futuro en adelante para el club.